Contanos. Bueno, sí, gracias por venir para la difusión. Sí, no, convocamos principalmente esta asamblea en el marco justamente de una medida que vamos a tomar el día jueves, una movilización al Ministerio de Salud. Justamente los reclamos que tenemos es en cuanto al personal. Ya veníamos con una situación de déficit dentro de los sectores y bueno, justamente esto se va a ver agravado con las jubilaciones que vienen ahora a fin de año, justamente, y aparte porque la provincia tiene congelado el tema de los nombramientos de personal. Básicamente es eso, el tema también de que hay personal con becas que todavía no ha pasado a planta, eso también está dentro del petitorio. Principalmente tiene que ver con cuestiones de personal, de déficit de personal que tenemos acá en el hospital. El día jueves vamos a estar movilizando con otros hospitales de la provincia, justamente, y bueno, la idea es llevar nuestro reclamo y ver qué respuestas tenemos en cuanto a lo que llevamos. Bueno, actualmente el hospital está funcionando, digamos, los servicios mínimos, el tema de la guardia y la internación. No está funcionando la parte de consultorios, de laboratorio. El laboratorio está haciendo extracciones solo en sala. Así que, bueno, es, digamos, el funcionamiento mínimo en relación al paro convocado.